¿Qué tal, amigos de Dieta Normal? Mi nombre es Iván Guerrero y el día de hoy estoy muy feliz y muy contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes en este su programa Extra Normal. El día de hoy tendremos una investigación muy interesante, ya que nos fuimos a investigar una casa abandonada que es la Casa Patona. El día de hoy no me encuentro solo, se encuentra conmigo mi compañera, como siempre, Paola Olvera, la mística paranormal. Paola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Iván. Muy bien, gracias por la invitación. Tú sabes que eres muy bienvenida aquí en este programa. Cuéntanos, por favor, un poquito acerca de la investigación paranormal que hicimos a la Casa Patona. Pues esta investigación se complicó demasiado, ya que a nuestra psíquica se le metió un espíritu. Entonces empezó a tener ataques y fue muy difícil esta investigación, así que no se la pueden perder. Sin más preámbulos, ¿qué te parece si vamos a ver? El equipo de Extra Normal se dio la tarea de visitar la Casa Patona, donde descubrimos varios sucesos extra normales. Amigos, nos encontramos en esta investigación paranormal, que de este lado se encuentra la casa abandonada que vamos a estar investigando. Vamos a hacer un poquito de silencio, ya que de este lado no podemos hacer mucho ruido, ya que en el primer piso hay gente habitando. Acompáñenos, por favor. Pasen de este lado. Con el más mínimo silencio vamos a entrar a esta propiedad privada. Por favor, vengan para acá. Vamos a hacer esta investigación un poquito silenciosa para no molestar a la gente que vive en el primer piso. Acompáñenos, por favor. Vean de este lado. Fíjense nada más los ladrillos, cómo está la textura, por favor. Ya está despintado. Vamos un poquito más arriba, por favor. Con cuidado. Mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Te puede hacer? ¿Te puede hacer? ¿No? ¿Qué fue eso? A ver, por favor. Ah, es lo mismo. Iván, rápidamente les cuento que aquí en esta pared que se puede apreciar, ocurrió un grave asesinato a un señor de 64 años de edad. Él estaba recargado aquí y de pronto sintió que alguien lo ahorcaba. Entonces, aquí se quedó. Aquí, justamente aquí, se quedó muerto. Fíjate que de ese lado se siente que alguien... Ah, no, fíjate que de ese lado ahorita sentí, no sé si sentiste tú, así como un aire. Y fíjate que de ese lado hace mucho calor. La verdad, no hay... siento aquí una presencia. Y aquí toda esta parte tiene energía negativa que viene hacia nosotros. Ven para acá, por favor. Aquí. Aquí se siente una energía muy negativa, que pues la verdad no sabemos qué sea. Esto es muy potente. O sea, está invadido completamente. Estos espíritus nos tienen encarcelados. No podemos escapar de ellos. ¿Notar esto? Porque aquí hay una cruz marcada, no sé si significa algo, psicólogo. Sí, de hecho, aquí ellos marcan su territorio. Nos hacen saber que están entre nosotros, que no nos dejan solos. Que siempre están. Pero sobre todo, sí, que... Como les habíamos comentado, aquí en el primer piso habita gente. Aquí se encuentra la prueba número uno. Vamos arriba, por favor. Vámonos de este lado porque arriba de la casa abandonada, repito, de este lado se encuentra gente habitando, así que... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso? ¿Lo grabaste? ¿Lo tienes? Miren tan solo cómo se mueve. Estoy segura, siento su presencia, sí, está entre nosotros. Sí. ¿Qué es eso? Tener cuidado, ¿puedes grabar eso? ¿Viste esa eso? Mancha, es mancha de sangre seca. Esta mancha, ahorita que subimos a empezar a grabar, no estaba esto. Véngase de este lado, por favor. Está algo entre nosotros, de este lado. Ahora vamos a entrar. De este lado se encuentra con nosotros mi compañera conductora Nereida, investigadora, que nos estuvo esperando aquí un buen tiempo, lo siento, sí. Pero abajo. No sé si sentiste algo aquí ahorita que nosotros pasamos de este lado. Sí, he sentido la presencia de algunos demonios. Ahora vamos a pasar a la casa patrona. Pero aquí está un poquito oscuro. Perdónanos si no hay mucho. Espera de eso. Antes de eso tienen que hacer una barrida todos para... Con agua bendita y toda la cosa y vamos. Ahorita nuestra compañera Valeria está...
a la mujer santa, por favor. Nuestra compañera Valeria, por favor. Camarógrafo, por favor. No, mujer, la cámara. Nuestra compañera Valeria se está comunicando en estos momentos con nuestros compañeros para que nos traigan iluminación, ya que ahora no contamos con ella. Esperémonos unos minutos para que llegue la iluminación. Continuamos. Ya estamos en la casa Patona, ya nos trajeron la iluminación necesaria. De este lado vamos a pasar, por favor. Voy a cerrar un poquito la puerta porque ¿qué fue eso? ¿Fuiste tú? Algo pasó. Sí, ya nos trajeron la iluminación necesaria. Está muy fuerte, sí, ¿verdad? Está demasiado fuerte. ¿Qué? Oigan, venga para acá, por favor. No sé si puedan hacerle un pequeño acercamiento ligero aquí. Nosotros entramos antes de hacer esta investigación. Obviamente nosotros tuvimos que venir a investigar antes. Dios. ¿Qué fue eso? ¿Eso? ¿Vieron? ¿Este gafet? ¿Este gafet? Lo tenía ya. O sea, se me salió volando. ¿Alguien me aventó este gafet? ¿Alguien lo aventó? No sé quién fue. ¡No! Nico, ¿lo grabaste, Nico? Esta, es que no sé, algo como que no somos bienvenidos aquí. Ese gafet no estaba aquí. Este micrófono es el de Nereida, pero alguien lo movió, no sé quién. Estas marcas no estaban. Esta mancha, la verdad, no estaba aquí. Esta no estaba aquí. Aquí hay una mancha. Ahí está el micrófono. ¿Qué? ¿Qué es eso? Hola. ¿Qué tienes? Hola. Tras unos minutos de investigación, las manifestaciones se hicieron más presentes. Nuestra compañera Paola se empezó a marear y después fue atacada por el demonio Chernaballito de Palo. Hola. Dios. Hola. Paola, María, ¿qué hacemos? Hola. ¡Paola! ¡Estamos heridas! Después de horas de investigación por el día, notamos que Paola finalmente murió siendo atacada por el Chernaballito de Palo. Y eso no fue todo. Nuestra compañera Valeria empezó a delirar y a gritar. Fue ahí donde decidimos dejar de grabar. Nuestra compañera lamentablemente falleció, nuestra compañera Paola. Descansa en paz. Eso la verdad no es algo que nos esperamos. Esto es muy trágico, porque la verdad no sabíamos qué iba a pasar. Nereida, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Simplemente ¿Quién es Valeria? Se murió por culpa de ellos. Están aquí entre nosotros. Lo sentí. No, Valeria. No. Corta, corta eso, corta. Amigos, lamentablemente nuestra compañera Paola Olvera falleció en esta investigación que la verdad no queríamos que pasara. No contamos con el equipo necesario. La limpia puede decirse que no sirvió para nada. Pues estoy que no me la creo. ¿Qué tienes que decir al respecto de esto? Pues estoy igual. No me creo lo que pasó, Iván. Es imposible, jamás había pensado que pasara esto, a cuántas investigaciones no hemos acudido, y para que pasara esto, y luego con invitadas, y no lo puedo creer, sigo pasmada, no sé, pues sigo sin creerlo, te lo juro. Y pues fíjate que yo sentí que algo se me venía metiendo. Con el rosario que ahorita que tengo, pues la verdad me sirvió de mucho para que este espíritu no se me metiera. En este momento no lo tengo porque lo dejé en mi casa. Yo sentí que algo se me metía. Sentimos muchas cosas, muchos nervios, porque la verdad esa es la primera investigación que pasa algo así, que jamás de los jamases pensamos que iba a fallecer nuestra compañera Paola Olvera. Y pues tenemos un testimonio, tenemos un testigo que él vivió. Aparte de eso, nuestra compañera Valeria. Nuestra compañera Valeria, exactamente, hay que recalcar que quedó... Ahora sí que, pues, lastimada de su cerebro porque se dañó mucho. Ahora sí que está en una clínica psiquiátrica donde no puede superar. Y
es tanto dolor ir a verla porque sentimos que todavía trae una vibra dentro de ella y tenemos mucho miedo que también se nos pueda ir como se nos fue nuestra compañera Olvera. Es por eso que en estos momentos nuestra compañera Valeria se encuentra amarrada en una cama de hospital, porque ella tiene problemas de salud, tiene problemas mentales. Jamás había pasado eso, ni cuando fuimos al cementerio. Y más me sorprende de que... Que fue el mero día. En el mero día, y aparte de que a nosotros no nos pasó nada. A nuestro camarógrafo también, a Nico Gaitán, A ver, alto, ¿podemos pasar a Nico en este momento? Nos encontramos con nuestro camarógrafo Nico Gaitán. Nico, ¿cómo fue tu experiencia? Por favor, cuéntanos. Pues yo sentí también con lo que grababa, veía cómo nuestras compañeras se tenían convulsiones. Fue una experiencia bien porque fíjate que la verdad me espanté bien. Sí, yo también estaba muy asustado, a veces temblaba con la cámara y casi se me caía. No sé si captaste cuando Paola se murió, sí, ¿verdad? Sí, cuando ya Paula estaba allá recostada y fue muy, muy... Intrigante. Intrigante para mí. No. Ya, yo la verdad no me la creo. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó. Nereida, por favor, despídete. Adiós. Gracias, Nico. Gracias por acompañar su experiencia. El regreso de Extra Normal no va a ser pronto. No va a ser pronto. Jamás. Jamás. Se te está diciendo, no va a ser pronto. No va a ser pronto.